No, bueno, yo creo que lo siento, o sea, lo asumo con igual responsabilidad, con criterio, con humildad. Obviamente estoy muy contento por ese logro, que yo se lo debo al equipo, a mis compañeros, a mi familia, o sea, a todo el mundo que me ha ayudado para lograr ese premio que me dieron esta semana. Y es como te digo, asumirlo con la mayor humildad y sacrificio, seguirme esforzando para poder seguir teniendo estos premios, para que se siga viendo el trabajo del equipo, mi trabajo y seguirme mostrando. Bueno, principalmente cuando yo me meto al área, yo veo que está Marco, pero no sabía qué tan cerca o qué tan lejos lo tenía. Y cuando yo pensaba que Lemier me iba a dar, pero me iba a dar el pase rastrero. Cuando veo que conecta el balón y que va aéreo, dudo por un momento porque no sé si ir, pero digo, la pelota va hacia mí. O sea, y en la corrida salto y cabeceo. Y me acuerdo que se me hizo eterno la pelota, o sea, ese momento en el que la pelota está cerca de entrar y para ese momento no me acordaba cómo había entrado la pelota. O sea, sé que la conecté y que se fue a la parte izquierda del arco, pero antes de que entrara corrí a celebrar. De hecho, Marco me agarra y me dice, mira, es para el otro lado, de la emoción que tenía, no sabía para dónde celebrar. Pensé en mi mamá, o sea, en mi mamá y en mi papá. Yo estaba, les dije que tengo una celebración especialmente para ellos, que es el corazón con el triángulo arriba, que simboliza mi casa. Eso. Y se lo quería dedicar a ellos y a mi hermanito, que bueno, que obviamente son los que me apoyan, los que están pendientes de mí, o sea, los que han estado conmigo en todo este proceso, han estado en las buenas y en las malas, obviamente. Y bueno, quería dedicárselo a ellos. Y después, por la emoción, no lo pude hacer. Pero habíamos, con Dani Pérez, habíamos pautado que cuando alguno de nosotros hiciera gol, íbamos a celebrar con un 4 señalándonos el brazo, que significaba como los cuatro chamos que nos conocimos acá en la cantera y que pasamos mucho tiempo juntos estando en el equipo. Yo creo que no. No sabría qué decirle. Yo creo que no me pude despedir de él y le daría un abrazo y ya, un abrazo y le dedicaría el gol, más nada. Él y yo hablamos bastante, hablamos casi todos los días y tratamos de cada partido comunicarnos para darnos ese apoyo. Y casualmente estábamos echando broma y yo le digo, bueno, coincidimos los dos y decimos, mira, que yo iba a hacer goles este partido y que lo íbamos a celebrar. Entonces que obviamente también el gol era de dedicatoria para él. Y obviamente antes del partido él me lo dice y cuando salgo del partido tenía muchos mensajes él diciéndome que me lo había dicho, que viste y que bueno, que eso lo había aprendido de él con el gol que había hecho. El partido hay que asumirlo con el mismo compromiso y con la misma identidad. O sea, no hay que dar nada por hecho. La serie está totalmente abierta y tenemos que salir con la misma seriedad y con mucho más ganas que con las que salimos en este partido.
El equipo lógicamente está enfocado, es un equipo joven, pero estamos conscientes de nuestra ideología y de lo que jugamos. Entonces yo creo que salí todos confiando el uno del otro, con el mismo compromiso y enfocados en el partido 100%.